Mi cargo es aquí de custodio de la misión de San Francisco Javier. La misión de San Francisco Javier nació en el año de 1699 a cargo del padre Miguel Francisco María Piccolo y terminada en el año de 1757 a cargo del padre Miguel del Barco. Para levantar este templo, lo que ellos andaban buscando era el agua, la fuente de la vida, pues. Y fue que ellos, cuando llegaron aquí, ya estaba habitado toda esta zona del pueblo. ¿Qué es la misión? La fachada de la misión está formada en cruz latino. En cada arco tenemos las iniciales que ustedes observan en la parte central de cada arco. Por ejemplo, los significados que dicen mar, el significado de mar viene siendo la Virgen María. Santa Ana, San José, San Pablo, y lo que es la Virgen de San Francisco Javier, y en la mano izquierda tenemos a la Virgen de Dolores, y en el retablo acá tenemos a San Ignacio de Loyola, que son los nombres que están abocados a cada retablo por parte de San Francisco Javier. Lo que son las torres de oro de cada arco vienen siendo el símbolo de los frailes, el cinturón que ellos llevaban cortado a un costado de esos. Vengan a conocer esta misión, ya que una de las misiones más originales que está alrededor de ahorita de las misiones de aquí de Baja California.